Hola, hola. Ok, entonces, Marta, fíjate que traemos algo para vos. ¿Quién es la encargada de eso? Pues Amalia, Ah, pero como Amalia. hoy no vino Amalia, entonces soy yo. Ah, bueno. Con ella se comunicó una tica. Ella le mandó para el chequeo, dice aquí Amalia. Entonces Ajá. esto viene de parte de una tica. Así pidió ella que se Para el mencionara. chequeo, ¿de quién? De la nena. No, de... Me imagino. ¿O ya no ¿Quién te acordás? te mandó para llevar al De doctor a la la nena. nena? Así mencionaron. Sí, Una ¿cómo? tica. Sí, una tica. Una tica. ¿Te Una acordás? tica. Eso ya para un país en Yo especial creo le que dicen fue de tica. lo mismo que le hicieron, ¿no? No, ¿Sí? vos fue el... No, Vos. No, es que la consulta a la nena y los medicamentos fue una suscriptora. Y ahora la prueba de embarazo se la pagué yo. Va, entonces es una tica. Es una La misma, tica. ajá, de la nena. Sí, fue del chequeo de la nena. Bueno, entonces pues Amalia me dio 100 quetzales para que yo comprara lo siguiente, solo que acá pues me le hicieron nudo ciego y la bolsa pesa. Y Rompé además la bolsa. venía el carro en la palangana, venía súper lleno. Entonces lo tuvimos que meter adentro. Lo siento, pero hoy sí las tuve que Lo hacer. siento, bebé. Bueno, esto es especialmente para la nena. ¡Hala! Y no le quisimos comprar mucho porque obviamente se va a arruinar. Sí, pues. Bueno, entonces viene lo que es banano. Pelarle uno de una vez. A ¿Te ver qué gusta hace. banano? Porque no quiero esquivarse. Ahí está. A ver si se lo come. Ay, se va a romper. No abre la boca. No quiere. Está desanimada, Ajá. Es que la nena está así como que bien falta. enferma, se Se siente. muerde. Ella tiene dientes. Ajá. Ah, Ella tiene al miedo. Leonelito ponele ese banano. No tiene dientes, pues le arranca el pedazo. Le arranca el pedazo. Yo quiero que le quite bastante, solo lo chupa. Fíjate que la nena está bien enferma. Porque mira su brazo de una vez tirado, Así. así Y mira, tiene algo en muerto. el brazo. Acá, mira, como una chibola, Ajá. como un nacido. Uy, ni ánimo de Y comer mira tiene el la nena, pelo. mira. Vaya que no se le compró bastante. Sí. La Amalia me iba a dar 150, pero mucho. De hecho, le dije que 100 quetzales hasta mucho, ¿eh? Intentárselo dar, pero agarrarlo de aquí arriba. Mira, tenés limpio, hermano, porque el Ni de aquí hasta ánimos de allá morder roto le dan se a te la va a nena. caer. Vos, Marta, ¿no le das comida a la nena entonces? Bien. Ya te agarró la comida. Ya tenía. Que no se Sácala, tocó, de dijiste. la mañana, porque yo ¿Qué comió estoy la dando yo mañana? vitamina. Fideo. Fideo. Ay, Y Marta. estaba dando vitamina que me dieron pues y ¿Pero eso por qué no se le estaba. miran ganas de comer? Porque tiene miedo cuando estaba usted, ay, me lo va a comer. Sí, él tiene Esa miedo. Marta. ¿Por qué será que no te creo, Pero Marta? si siempre encontramos así, Ajá. hija. ¿Me la das? Así como intentamos hacer con los hijos de con el Octavio, el principal, Me el la Octavio. llevo y te la traigo en un año. Ay, no. Tal vez sí es cierto. Me hubiera lavado las manos. La nena tiene bastante llena de tierra las manos. Ay, pues su Mira, pues, madre. ¿para qué no me la lava? Le dice. Pero Pero sí, sí ella está como en modo de desnutrición porque mira sus bracitos, se le ven así todos no aguados. tiene fuerza. Ajá. De Como que si hecho, fuera muñeco de trapo se siente ella. hay una banda que venden en las farmacias para ver qué número de desnutrición tienen. Así. Ajá. No me recuerdo cómo se llama eso. Bueno, ¿qué más viene, Moreno? Banano viene mucho. Ah. Solo que aquí la mesa está algo. Algo sucia. Algo fría. Algo prieta está la mesa. También lo que son unas manzanas, aquí vienen 6 y acá vienen otras 2. Un melón Okay. y más banano. Hala, qué Buen bananotes banano. es. Buen banano, pues. Y ya está madurito. Listos para comer. Lo que es una sandía.
ponerlo. Mira, Marta, ahí se lo das a la nena, ¿oíste? Y fresas. Y fresas. Y a tu niño también, yo considero que... Ahí está el otro hijo de la Marta, ¿ve? Ese sí se mira potente. Este a pesar de... Vamos a ver cómo te comes el banano tú. Quítale la otra y mira, tiene todavía cáscara. Cómete un banano, nene. Enseña cómo se come el banano, pues. Demuestre que tiene... No lo vas a botar. ¡Hala! Así te lo tenés que comer. Me chivió. Y mira esta belleza de fresa, mira, Marta. Aquí le tenés que quitar, esto si se lava, tenés que quitar esto y la hojita y la lavas. La metes en agua de sal por unos 10, 15 minutos. Sí, pues. Igual a manzana, o si no se la pelas. Ahí se gastó la cantidad de 90 de sal. 90. Bueno. No, perdón, 99. 99. Bueno, Marta, ¿algo que quieras agregarle aquí a la suscriptora? Gracias. A la suscriptora Tica. Gracias, Tica, con eso que me ha mandado con mi nena. Y sí, mi nena tiene miedo para comer y cuando va ahí sí va a comer ella. Voy a dejar una cámara escondida. Gracias con esa fruta que me ha mandado y que Dios la bendiga con su familia y sus hijos. Bueno, entonces de parte de una suscriptora anónima, le vamos a hacer la entrega de un dinero a Marta. Esto es para el proyecto de su casa. Ok. Voy a enfocar ahorita cuánto es lo que ella mandó. Mandó la cantidad de... Enfocarle o le digo a la Marta. Listo. 5146.15. Me dio instrucciones de que los 5,000 se quedaran para lo que es el proyecto y el resto para mi persona. Así que muchísimas gracias. Qué calidad. Y que Dios me la bendiga. Y acá le voy a hacer la entrega a Marta. Esto es para el proyecto. ¿Qué levantó? Sí, la verdad que acá sí. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. De parte de suscriptora anónima. Suscriptora anónima. Exacto. Vaya, Marta. Qué gran bendición para vos, Martita. Sí. Gracias. Gracias con ese dinero que me han mandado con mi casa. Sí, yo estoy, voy a poner feliz y contento con mi casa, que ya mero me van a terminar y que yo, que la bendiga con su familia y sus hijos y gracias con el ¿Estás contenta, Marta? Sí. Muy feliz. Estoy feliz con mi casa que me van a hacer, pues. ¡Hala! Me llega la Marta. Sí. Ok, pues amigos, ahí estamos en la construcción de la Marta, poco a poco va. Ok, bueno, y mientras tanto por acá tenemos al buen Milton, que está subiendo el blog. Miren, este muchacho pues ha demostrado ser muy trabajador, un mal administrador, pero muy trabajador. Y vean, ahí va echándole ganas, miren.
Ok, entonces de momento pues Marta está viviendo en esta casita para los suscriptores que quizás no la conocen muy bien y están recién llegados aquí al canal Xochapin. Pues Marta está por acá viviendo en esta casita, se la hicimos provisionalmente mientras se le está construyendo otra casa. Se va a empezar a jalar, ¿no? Sí, pues, vamos a jalar el blog hacia arriba ya que se está construyendo. Vean, vean. Ay, de veras, se me quedó tirada la toallita, ¿va? Ah, gracias, Margarito. Él es Margarito también, ¿va? Puchica, Raúl, ¿cuántos te vas a llevar vos? Tres, pero me voy a echar dos primero. Dos te vas a echar primero. Bueno, vamos a ver la potencia del Raulín por acá. Veamos. Vamos a ver si aguanta el Raulín. Esos son pesados, vos, Raúl. Están bien mojados como está lloviendo. No, la vas a... llévatelo ahí en la mano mejor. O sea, tal vez se me quiebra la hora subiendo. Ok. Bueno, pues amigos, fue un gusto compartir este videito con ustedes. Nosotros nos despedimos y nos vemos en una próxima.